¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el profesor Franco Pupulin. Él es profesor e investigador del Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Franco, por estar en Conciencia el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Franco, usted es italiano. ¿Qué lo trajo a Costa Rica? Bien, la verdad diría un, un verdadero cálculo de, de ventaja, porque a mí me interesaba. El estudio de las orquídeas y Costa Rica, cuando uno lo ve en el mapa de cómo están las orquídeas en el mundo, es el lugar donde por kilómetro cuadrado hay más orquídeas. O Era el lugar mejor donde ir a parar para hacer eso. ¿Y cómo está Italia en, en términos de orquídeas? ¿No hay Bien, suficientes como en Costa Rica? No mal, considerando que se trata de un país de clima templado, Italia se defiende con respecto a otros países europeos, pero claramente incomparable con Costa Rica. Podría decirte que debe haber 20 veces menos orquídeas en Italia que en Costa Rica. Y casualmente de eso vamos a hablar a lo largo del programa. A propósito de un proyecto que usted tiene que se llama Orquidiología, un grupo particular de orquídeas, y usted le pone a este grupo Flora Costarricense. Sí. ¿Por qué Flora Costarricense? Bien, la verdad Flora Costarricense es un proyecto que tiene, existe desde mucho tiempo. Es un proyecto que fue inaugurado por por el Film Museum de Chicago. Eh, fue por mucho tiempo manejado por un señor, un verdadero gentleman que se llamaba William Burger. Eh, estadounidense, sí, Burger murió hace algunos años y el proyecto me parece que ha sido decimos ya, un poco estancado eh, yo siento usted vino como a retomarlo de hecho, sí, de hecho sí y de hecho porque pensamos que de ver a Costa Rica me parece muy madura para tomar en propio este proyecto de hecho no parece muy lógico hoy en día que una flora de un país como Costa Rica decimos sea coordinada en, el, en, Chicago. en Chicago. Eh, entonces, eh, como el Jardín Botánico Lancaster tiene esta tradición de estudio en orquídeas, decidimos de dedicarnos a completar la flora de orquídeas de Costa Rica. Eh, ya han salido algunas partes de esos estudios y ahora estamos metidos en el grupo más difícil, probablemente, que son el grupo de las pleurotalidines, son plantas muy pequeñas y en Costa Rica puede ser que hayan unas 600 más especies solo que de este grupo. Bueno, hablemos de números. Uh -huh. ¿Cuántas especies de orquídeas hay en el planeta y cuántas hay en nuestro país? Bien, de, de, en o, el o, obviamente el, número, el claro, número... En el planeta se ha discutido mucho porque hay muchos errores en la clasificación, pero sumar, hoy en día más referir. o menos hay, hay un, un consenso. Eh, estudiosos de todo el planeta se han puesto de acuerdo para tratar de afinar la lista. Y hoy en día vamos por unas 29.000 especies de orquídeas. 29.000. 29.000 especies de orquídeas, que es una cosa relevante porque las orquídeas, sí, en el total de todas las plantas del mundo que tienen flores, puede representar un 10%. En Costa Rica... ¿Y cuál es, sería el número esperado? O sea, hay 29.000 descritas el día de hoy. ¿Cuál, ¿Cuál es el número esperado? La respuesta el es un, un poco más difícil, Gustavo, porque... Mmm, Decimos, los diferentes países que tienen alta diversidad en orquídeas, que son normalmente los países que llaman megadiversos, como es Costa Rica, eh, pero la flora de orquídeas de estos países crece a diferente ritmo dependiendo del empeño de estudio. Esta es la pura verdad. Uh -huh. eh, te he comentado aparte que nosotros en el Jardín Botánico Lancaster en los últimos 10 años hemos descrito más o menos unas 150 orquídeas nuevas, especies nuevas de orquídeas de Costa Rica. Eh, evidentemente si uno ve el, el crecimiento del de número de orquídeas de Costa Rica es más, más alto y más rápido que en otras regiones. Yo no creo porque haya más novedades en Costa Rica, es que hay más gente que se dedica a estudiarlas aquí. Entonces decimos, eh, estimamos que debe haber probablemente un 15, tal vez 20% de las orquídeas a nivel mundial que no se conocen. Y tal vez en algunas áreas puede haber más. Pienso, pero, por ejemplo, estamos Colombia. hablando de unas 4.000 eh, especies más exactamente, aproximadamente. Exactamente. Y de esas 29.000 ya descritas, ¿cuántas tenemos en nuestro país? En Costa Rica, tenemos, en este momento, tenemos registradas 1.600. Ahí también el número ha sido fluctuante, pero ahora tenemos, creo, un, un listado más preciso y tenemos 1.600. Pero agrego que en los invernaderos del Jardín Botánico Lancaster, estimamos tener en este momento probablemente una, tal vez 40, 50 especies que no hemos descrito porque hay un tiempo, lógicamente, que sirve para estudiarla antes que se pueda dar a conocer. Y hay partes grandes de Costa Rica que todavía no han sido exploradas. Y son, entre comillas, de las partes más ricas en términos de diversidad vegetal. Entonces, donde podemos esperar mucha diversidad de orquídeas nuevas. Quiero preguntarle, Franco, ¿por qué no se han explorado esas áreas en particular? ¿Y cuáles son esas áreas? Bien, diría porque son de difícil acceso. La parte que me parece más... Estamos hablando de alturas. Sí, y sobre todo de difícil acceso porque históricamente no han, sido, no han sido pobladas. Entonces, por ejemplo, una de las partes que consideramos debe ser más ricas en plantas son las partes, decimos, medio altas y altas de la cordillera de Talamanca, pero en la vertiente Caribe. Y ahí no hay, no hay carreteras. El, las reservas naturales, los parques nacionales que hay por este lado del país, de hecho, son en larga medida inexplorados entonces vale la pena hacerlo, pero requiere de una logística un poco complicada. no son decimos expediciones que se puedan hacer en un día. hay que llevarse tienda para acampar y quedarse varios días en la montaña para poder alcanzar las regiones que todavía no se conocen. entonces digo, eh, esta parte, la parte de más cercana a panamá, en las dos vertientes de la cordillera de talamanca son lugares muy poco explorados y merece explorarlo. Eh, con nuestros colegas en el Lancaster hemos hecho algunas investigaciones puntuales ahí en alguna zona. En el Parque de la Amistad, propiamente. En aquí. el Parque de la Amistad. Y, eh, por ejemplo, de un par de giras que hemos hecho ahí, hemos ya descrito dos especies nuevas de orquídeas. Digo, para decirlo así, ocho horas de búsqueda y hemos encontrado... Eso es una gran invitación para cualquiera que nos esté escuchando. O sea, sí, ir, ir a esos sitios, hay alta probabilidad de encontrar la, algo que, que no haya estado descrito. Sí. La verdad que sí, porque, decimos, reúne todas las condiciones de clima, de... Eh, Franco, y al menos en Costa Rica esperaríamos encontrar orquídeas a nivel del mar y a qué altura. En, en Costa Rica, las más altas que conocemos viven a 3.000 metros más allá. 3.000 metros sí. de altura. Eh, que la, lógicamente, ya, la diversidad de. En el es cerro, propiamente, en el cerro Chirripó no se ha encontrado ninguna. Sí, hay orquídeas. Hay orquídeas, hay orquídeas, orquídeas. en el cerro Chiripó? Sí, no en la pura cima, pero sí hay orquídeas. Uno subiendo el cerro Estamos orquídeas. Estamos hablando de 3.840. Sí. En el cerro de la muerte, decimos, si uno va por la carretera y la deja para subir a la pura sumidad del cerro de la muerte, hay orquídeas. Lógicamente, la, la diversidad de orquídeas se concentra en una franja, que decimos, va entre los 1.000 y 2.000 metros, donde más hay orquídeas. Si pues uno baja hacia el mar, donde hay orquídeas altas que viven a la par de la playa, en la playa, y si va hacia las montañas altas, siempre hay orquídeas, pero si sí los números disminuyen, la diversidad disminuye. Conforme, o sea, conforme se sube, y hay, 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 hay menos. Hay menos y des, desde mil metros más abajo hay menos. Y también menos acceso a, 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 la, a las mismas orquídeas. Sí, sí diría yo, porque si uno ve, decimos, los estudios que se han hecho sobre la flora de orquídeas de Costa Rica, sobre todo de las montañas de Costa Rica, uno estudia, decimos, los lugares de recolecta, donde fueron recolectadas las plantas. Es básicamente a la par de la calle. La verdad es esta. Si eh, cuando se trazó en la, la carretera interamericana se hubiera hecho un par de kilómetros más a derecha o un par de kilómetros más a izquierda, claro. probablemente conoceríamos otras, otras orquídeas otras, y no otras, las que, es que conocemos. Correcto, es correcto. Eh, que de, definitivamente son lugares difíciles de acceder y como veremos un poco más adelante... Las orquídeas a veces tienen endemismos muy estrictos. Significa que una especie se encuentra solamente en un lugar muy pequeño. Muy específico. muy específico. Tenemos que hacer una pausa, Franco. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con conciencia. Estamos hablando con el profesor Franco Pupulín. Profesor e investigador del Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica. Una pregunta bien difícil, Franco. ¿Por qué estudiar orquídeas? Difícil en el sentido que van a haber muchas respuestas. Sí, yo te contestaría básicamente por dos razones. Primero, porque decimos, si alguien se ocupa de botánica, que es un tema importante, decimos, un poco menos de moda hoy con respecto al pasado, pero es un tema importante. Nosotros dependemos básicamente de la existencia de las plantas para nuestra subsistencia. Entonces, la botánica es importante. Y dentro de la botánica, la familia de las orquídeas es seguramente la más grande. Entonces, decimos, debe haber razones por esta magnitud. Y, y entonces, decimos, esta es una buena razón para estudiar. Y la segunda buena razón es que las orquídeas son, diría yo, un buen gimnasio para estudiar evolución. Eh, es lógico que si uno ve eh, la hipertrofía de especiación, uno trata de entender por cuál razón... Eh, hay tantas especies, Vea, nosotros hemos colonizado el planeta, somos una especie, Homo sapiens, ¿por qué hay 29.000, tal vez 35.000 especies de orquídeas? Bien, uno se da cuenta que esta hipertrofía eh, de la familia depende de razones que son legadas a otros organismos. Las orquídeas no pueden ni nacer si no se topan con un hongo especial. Eh, no puede reproducirse si no es porque hay animales que se ocupan de transferir el polen de una flora a otra. Entonces decimos: las orquídeas son interesantes porque interaccionan con muchísimos otros organismos. Y tal vez nos hacen falta estudios profundos en esto, pero tal vez las orquídeas puedan ser un buen método para entender la sanidad de los, de los ambientes. ¿Qué tan saludables son? Eh, por experiencia directa, que no es cuantificada. Un indicador ambiental. Un indicador ambiental importante. Qué interesante. Donde uno ve orquídeas, normalmente los ambientes están sálubres. Sanos. Porque, como te repito, las orquídeas no viven solas, no pueden vivir solas. Necesitan de una red biológica para mantenerse, reproducirse y subsistir. Interesantísimo eso, Franco. Comercialmente, hablemos un poquito de la, de la parte comercial de las orquídeas. Uh -huh, uh -huh. Bien, las orquídeas representan hoy en día un, una decimos, un segmento importante en la industria de producción de flores. En Costa Rica, honestamente, mucho menos de lo que debería ser. Los países que han llevado la batida en esto son los países asiáticos. Y yo creo básicamente porque allá ha habido una conexión muy fuerte entre la universidad y los productores. O sea, la universidad se ha puesto de vera al servicio de los productores para ayudarlos a resolver problemas técnicos para cultivar las orquídeas. Y en los países donde esto es importante, las orquídeas dan comida. Un salario a miles de personas. Costa Rica tendría todas las condiciones, por clima, por cultura general de la gente, para tener una gran industria de cultivo de orquídeas. ¿Por qué no la tenemos, Franco? Eso me llama la atención. En parte porque, lo digo de italiano, somos latinos. Los latinos son muy individualistas. Entonces, es más difícil poner de acuerdo los latinos que otros grupos humanos. Y esta, esta coordinación es necesaria para hacer una, una, una industria nacional, incluyendo en las orquídeas. Pero insisto que Costa Rica Ahora tiene ahora que usted chance. mencionó la industria, ¿Sí? recuerdo que la vainilla originalmente viene de una orquídea. Sí, es cierto y es interesante una vez más que la orquídea la vainilla que se cultiva en el mundo es básicamente son básicamente dos especies, y un híbrido entre estas dos especies, vainilla planifolia y vainilla pompona. Ambas son americanas. O sea, se distribuyen de México hasta Sudamérica. Pero el cultivo de vainilla tradicionalmente se ha hecho en, en el océano Índico trayendo de acá las vainillas la, que la, se cultivan la, allá. Las orquídeas. Las orquídeas que se cultivan no allá. No puede ser posible. Sí, entonces es curioso, como decimos, ha habido menos capacidad, creo, de organización continuamente pero, pero, pero la reproducen allá. Me allá me la me... reproducen y, y ahora también problema. ha llegado. A Costa Rica hay cultivadores de vainilla, pero te digo, con unos cuantos siglos de atrás. Es extraño porque la vainilla es de aquí y el uso de la vainilla se conoce desde el tiempo de los aztecas que usaban vainilla para... A endulzar, a endulzar el chocolate. Entonces decimos, no solo es una planta americana, sino que tuvo uso en América desde tiempos inmemorables. Y sin embargo, la industria de la vainilla no ha sido americana. Interesante. Volviendo al, 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 al proyecto, o sea, se plantean objetivos como conocer, estudiar y escribir e ilustrar incluso mm. todas las especies de, ese grupo, de un grupo particular de orquídeas. Mm. Ahora sí. ¿Por qué ese grupo en particular? ¿Son las más pequeñas? ¿Son las más difíciles bien, de hay trabajar? De, hay de todo. Varias respuestas. Seguramente porque son las más numerosas. Te repito, el número es una, es un, te pone preguntas. Eh, las, este grupo que se llama Pleurotalidines son orquídeas normalmente pequeñas. En Costa Rica te digo podemos contar de haber tener tal vez. Deme una dimensión. ¿Qué, qué entendemos por pequeño? Bien. La última que se ha descrito en orden de tiempo, que describieron unos colegas míos en el Lancaster, que se llama platisteletica porque es dedicada a los costalicenses, eh, es una planta que decimos, toda, toda la planta mide un centímetro, incluyendo inflorescencias y flores. Las flores miden menos de dos milímetros, hasta, hasta diseñarlo con no un microscopio es difícil. U usted necesita amplificación para L poder estudiarlo. Esta planta, la Letica, es curiosa porque de, es probablemente la orquídea más pequeña, de, una de las más pequeñas de América, seguramente la más pequeña de toda América Central. ¿A qué sirve que sea la más pequeña? Esta es la pregunta más: ¿por qué hay tantas? Porque, ¿Cómo funciona una planta que debe reproducirse y mide un centímetro y tiene flores de 2 milímetros? Sabemos que todas las orquídeas son impulzadas por, por otros organismos, hay insectos básicamente, pero aves también. ¿Quién poliniza la platistelética? Habla claro, o sea, claro. una cantidad de preguntas y el número también. Ya, ya sabemos quién la poliniza. No, no, no. Estas este es son partes muy difíciles. Las observaciones en el campo son complicadas. La polinización de las orquídeas a menudo no es frecuente. Entonces, hay que estar ahí y tener paciencia. Y yo espero, espero que un día tendremos respuesta a muchas de estas preguntas. También deberíamos responder a una cosa que tal vez tenga relevancia para conservar el medio ambiente. Porque uno dice: en Costa Rica tenemos unas. Tal vez 650, 700 especies de pleralidíneos. La mayoría son plantas pequeñas. En el mundo se estima que debe haber unos 7000 pleralidíneos, lo cual significa, para decirte, una quinta parte de todas las orquídeas. Una orquídea de cinco en el universo mundo es un pleralidíneo. ¿Por qué son tantas? Y además, porque si yo voy de aquí al cerro de la muerte y paro el carro cada dos kilómetros, encuentro algunos pluralidinios que no he encontrado dos kilómetros antes y no encontraré dos kilómetros después. O sea, en, en muy corta distancia sí, cambian drásticamente cambia. la o sea, variabilidad. ¿Por qué? Uno se, decimos, la, responder a esta pregunta, que, que es la pregunta biológica básicamente, pero uno considera que podía darnos interesantes pistas para entender cómo funciona un ambiente natural. Entonces el se vuelve un tema de gran interés. Es un tema difícil porque las dimensiones de las plantas hacen difícil encontrarlas, además que estudiarlas. Qué interesante. Ya, ya, ya tenemos que cerrar el, el, el segundo segmento, pero me interesa mucho que hablemos de resultados propiamente, que, que hablemos de números, mm. cuántas especies en particular han encontrado ustedes en este grupo de, de pequeñas orquídeas. Vamos a llamarle en, en, en esos términos. Bien, pero en, la, en, la, en el Perfecto. siguiente segmento hablamos de todo Perfecto. eso. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con Conciencia, hablamos el día de hoy con el profesor Franco Pupulin del Jardín Botánico eh, Lancaster de la Universidad de Costa Rica. Franco, en el segmento anterior, al cierre del segmento anterior le planteaba que habláramos de resultados, pero antes de resultados, en dos minutos hablemos de la metodología. ¿Qué procedimiento han seguido ustedes en el campo como para que les haya permitido capturar o recolectar eh, eh, especies de orquídeas tan pequeñas? Bien, la metodología para hacer nuestro trabajo diría que hay que dividirla en dos partes. Nosotros debemos responder a dos preguntas, básicamente. Una es, ¿cuántas de estas criaturas y organismos diferentes hay ahí afuera, en los bosques de Costa Rica? Por esto vamos al campo, recolectamos las plantas, las llevamos en un jardín botánico donde podemos cultivarla, porque para identificarla necesitamos flores y a veces no la encontramos con, fl con flores al campo. Y entonces ahí la fotografiamos, la diseñamos, la documentamos. Cuando es necesario sacamos, decimos, pedacitos de las plantas para extraer ADN. Pero, perdone que lo interrumpa, pero es importantísimo. Si ustedes encuentran un único ejemplar, uh -huh. ¿cómo proceden? Bien, es una pregunta que nos hacen a menudo en los parques nacionales, porque se preocupan de este tema. Eh, te confieso, nos lo llevamos. Nos lo llevamos porque no hay un solo ejemplar. Es, es decir, es un mito. Eh, hay más, las orquídeas viven a menudo donde uno no la ve, en la parte alta de los árboles. Eh, es importante conocerla, entonces necesitamos llevarla para poderla estudiar. Sin embargo, nos ha pasado de regresar en un lugar donde conocemos una planta que no conocemos otras para documentarla ahí en su lugar, tomarle la foto, hacer los diseños estando ahí. Eh, esta es la primera parte. La segunda parte de la investigación es que a esta planta es que darle un nombre. Eh, para darle un nombre significa que tal vez ya se conozca, entonces hay que darle el nombre correcto. O a veces compararla con todas las que se conocen para descubrir que uno tiene en las manos una planta que no se conoce. Franco, ¿cómo, cómo saber que esa planta no está escrita? Ahí. Ustedes van al campo, la traen, ¿y cómo, cómo sabe? Sí. Franco Pupulín, que, que le puede poner. Eh, sí, un nombre nuevo. Tica, o algo, algo relacionado este es, con José Esta Rico. es una pregunta de verdad que me parece importante, Gustavo. Porque para saberlo hay que tener acceso a las fuentes de información originales de lo que se ha hecho antes. Esto ha representado un atraso grande para la, la biología tropical, porque los países tropicales, como Costa Rica, son países culturalmente más jóvenes. Entonces decimos, las bibliotecas de los países culturalmente jóvenes no poseen libros antiguos, antiguas revistas, y esto ha sido un, un obstáculo grande para los investigadores. Por esta razón, desde por lo menos 10 años nos hemos ocupado en Lancaster de traer de vuelta a Costa Rica la información biológica básica sobre la descripción de los organismos tropicales que claro, nos interesan. Claro. Ha sido un trabajo grande porque hemos decimos, traído de vuelta a Costa Rica imágenes digitales en este momento de tal vez 10, 12 mil documentos importantes. Ahora sí podemos hacerlo bien. Decimos, Cuando nosotros encontramos una especie en el campo, la comparamos con todo lo que se sabe de este grupo. Con una base, una base de, de datos... datos en, en, en vía internet. Exactamente. Me imagino. De hecho, era interna, ahora nosotros la hemos puesto en internet y nuestra base de datos nos damos cuenta que la están utilizando. Casi todos los estudiosos que se ocupan de orquídeas, sobre todo los que viven, que digo, en países donde no tienen acceso a las fuentes originales, a la revista y los libros. Entonces decimos es un, un, un acervo de información que es fundamental para hacer el trabajo aquí y en otros lugares también. Resultados. Ya se nos va el tiempo y no hemos hablado de los resultados. ¿Qué han encontrado? ¿Cuántas especies? Bien, resultados diría importantes. En el Jardín Botánico Lancaster cultivamos hoy en día un, tal vez un 70% de las orquídeas que se conocen en Costa Rica. En el caso específico del grupo de los pluralidínios, yo diría que estamos en un 75-80% de plantas documentales. Las especies de Costa Rica las conocemos casi todas. Al estudiarla hemos descubierto una cantidad de novedades, muchas de las cuales hemos publicado y muchas de las cuales deberemos publicar, y seguimos dando una impresión fuerte al mundo, que sigue nuestro trabajo, que Costa Rica es un hotspot, un lugar, decimos, un, cálido, un punto, un punto caliente de la diversidad de orquídeas. El hecho de que Costa Rica sea tan relevante desde el punto de vista de la diversidad de orquídeas en un sentido, concuerda con la reputación de Costa Rica, de ser un país mega diverso biológicamente, un país que ha conservado sus recursos. Y entonces, como efecto secundario, también esperamos que contribuya a que la gente venga a Costa Rica para hacer un turismo positivo, que es conocer un lugar que ha conservado mucha diversidad y donde la diversidad deberá ser exuberante. Y también me imagino que hay un gran interés, obviamente, por parte del turismo científico, Cierto. aquel turismo especializado, más que turismo. Aquel científico que tiene un interés particular por las, por las orquídeas, eh, ya sea cierto. porque se dedica profesionalmente a ellas o como hobby, porque es hay cierto. mucha gente que tiene no, las interés. No, es cierto, de hecho nosotros en el Lancaster decimos, somos un punto en este momento de interés internacional, propiamente por la capacidad que ha tenido el jardín de concentrarse en una familia de plantas que es representativa de la flora de Costa Rica, entonces tenemos mucho pedido de gente que quiere visitarnos. Uh, en los próximos meses habrá un, un congreso en Costa Rica sobre las abejas que polinizan las orquídeas, y no es un caso que este congreso internacional, que no organizamos nosotros de la UCR, pero se haga en Costa Rica, porque Costa Rica tiene mucha reputación en esto. Y es una manera, como te digo, para atraer un tipo de público, de estudiosos o de apasionados, pero que es un tipo de público, digamos, un turismo oculto, un turismo bonito. Eh, eh, ¿Cuántos estudiantes.? aproximadamente se han beneficiado de las instalaciones de, de los recursos del Jardín Lancaster. De número, Son estudiantes de pregrado, de maestría, un grande, hablemos un poquito de eso. Un número grande, Gustavo. En este momento, decimos, nosotros tenemos ahí tres estudiantes que están haciendo tesis, pero ya hemos concluido dos tesis de maestría formalmente. Y el número de estudiantes que vienen a, decimos, prestar servicios en el Jardín Botánico Lancaster, ayudándonos en la tarea de investigaciones, es un número de veras grande. Podría decirte yo que han pasado por ahí... Tal vez unos 15, 20 estudiantes que han participado en publicaciones. Es decir, ya, ya le iba a preguntar ahora el número de publicaciones, pero nada más, antes de eso, ¿de todas las universidades del país, de alguna universidad en particular? Obviamente me, me imagino que hay una concentración. Bien, la mayoría son de nuestra universidad, claro. pero hemos tenido uh, pasantes que vienen realmente de todo el mundo. M básicamente, menos de Asia, pero supongo porque. El Jardín Botánico de Lancaster todavía se ve como un centro de investigaciones especializado en la flora del Neotrópico, del trópico americano. Claro. Entonces, es un momento interesante por otras áreas. Pero de Europa, de Estados Unidos, no tenemos una cantidad de pasantes. Y es en Latinoamérica, el... Latinoamérica, diría que sí, no ven como una especie de farol, o sea, como un lugar donde se puede ir para compartir experiencias significativas. En el último minuto, Franco, ¿cuántas publicaciones ha generado el Jardín Lancaster? El número exacto, Gustavo, no te lo sé decir, pero en este momento, considerando que somos un número limitado de investigadores, nosotros publicamos decimos tres artículos por mes, básicamente. Por mes. Por mes. O sea, al final de año, nosotros publicamos. Claro, es un número enorme. 30-35 artículos científicos. Al año. Sí. Esos son números impresionantes. Sí, son números impresionantes. impresionantes. Le insisto en un punto, eh, creo que es importante por la gente que nos está siguiendo. Este resultado es posible porque tenemos una metodología que funciona y parte de esta metodología es haberle dado a nuestros estudiantes, profesores, colaboradores, una, unas bases sólidas en, en términos de documentación y de accesos a las fuentes. Si uno ve la historia de la botánica de Costa Rica en, los, decimos, en el siglo pasado, principios de este siglo, uno ve que ha habido menos resultado publicado de lo que uno hubiera esperado. Y yo creo que es básicamente por esto. Nuestros profesores e investigadores han tenido dificultad de acceder a la información en básica. Y esto se está progresivamente resolviendo y creo que las publicaciones son... Pues son números realmente impresionantes. Felicidades, Franco. Felicidades muchísimas gracias por tantos éxitos y ojalá que hayan muchos más en los próximos eh, años. Gracias. Gracias por estar con conciencia. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.